A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. Galactic Football. En capítulos anteriores de Galactic Football... En Paradisia se ha producido un suceso muy extraño. Al parecer el planeta vuelve a tener un fluido propio. ¿Qué? No puede ser. No. Debemos dirigirnos a Paradisia inmediatamente. He estado algo débil en el campo debido a una enfermedad. ¿Eh? ¿Qué tipo de enfermedad? Tranquila, estoy bien, mamá, en serio. ¿Pero qué? Si son... Cyborgs. Hoy es el partido que todos estábamos esperando. Los Snow Kids contra el equipo Paradisia. El marcador refleja un empate a 3 en esta emocionante semifinal. El partido se resolverá en la ronda de penaltis. No me gustaría hacerte daño, pero quiero saber cómo marcarle goles a Ito. ¿Cuál es su punto débil? Seguro que tú lo sabes. Cuando faltan pocos minutos para que empiece el lanzamiento de penaltis, la tensión en los vestuarios debe de ser extraordinaria. ¿Quién será quien juegue la final contra los Shadows? Lo sabremos dentro de unos momentos. Jock no nos va a decir nada sobre Aito. Yo me ocupo de eso. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Jock? ¿Es que no quieres ganar? ¿Ganar? Por supuesto que sí, pero sin artimañas. Quiero ganar honradamente. No contéis conmigo para traicionar a mi antiguo compañero. Ahora nosotras somos tus compañeras. He dicho que no, y vosotras no sois más que cyborgs. ¿Qué demonios podéis saber de la honradez? Está bien, Jock. Lo siento. No me dejas otra opción. Escúchame. Esto no es una cuestión de honradez. No es una cuestión de honradez. Cuando llegue el momento, les contarás a tus compañeras cómo batir a Ito. ¿Cómo batir a Ito? Y desde ahora olvidarás que tus compañeras son cyborgs que utilizan el multifluido y les ayudarás a ganar. Les ayudaré a ganar. ¿Qué? ¿Capitán? Oh. Vamos, chicas, concentraos. Estamos a punto de pasar a la final. Y vamos a conseguirlo. Vamos a concentrarnos y a ganar este partido. Roque, ¿te sientes capaz de tirar el primero? Claro que sí. Sabía que podría contar contigo. Que los demás sigan tu ejemplo. Un minuto para la tanda de penaltis. ¡Adelante, Snow Kids! ¡Hay que ganarse un puesto en la final! ¡Go, Snow! ¡Go! Regresamos al campo para asistir a esta histórica tanda de penaltis entre el actual equipo de Jock, el equipo Paradisia y sus antiguos compañeros. Los Snow Kids parecen estar bastante tensos, mientras que los miembros del equipo Paradisia se muestran asombrosamente tranquilos. Rocket será el encargado de abrir las hostilidades. Esperemos que sus recientes problemas de salud no le pasen factura. Vamos adelante, Rocket. Aquí empieza la decisiva ronda de penaltis. ¿Quién pasará a la final? La respuesta a esta pregunta la sabremos aquí y ahora, queridos solo espectadores. ¿Qué ocurre? Parece como si Rocket tuviera algún problema. Arch, Rocket... ¡Diablos! ¡Resiste, Rocket! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ah!
¿Pero qué le pasa? ¡No! ¡Rocket! ¡Rocket se ha desmayado! Lo siento. ¿Qué? ¡El penalti se da por lanzado y no transformado! ¡Venga ya! ¡Si la ha golpeado sin querer! ¡Eso no cuenta! No hay discusión. Según el reglamento, el más leve toque al balón basta para que el penalti se considere lanzado. Que lo lleven inmediatamente a nuestras instalaciones. Ah, ha sido mi culpa. Le he exigido demasiado. Tranquilo, Arch. Aún no está todo acabado. Nos quedan 4 lanzamientos y tenemos a Ito. ¡Increíble! En una fantástica estirada, Aito ha detenido el balón lanzado a su izquierda. ¡Los Snowkids! ¡Es un torpedo! Ahora es el turno de Tran. Sin pensárselo, ha golpeado duro y lo ha metido por la mismísima escuadra. ¡Genial, fenomenal, imparable! Si hay algún secreto para batir a Aito, este es el momento de que nos lo digas. Y ahora les ayudarás. Bueno, capitán, ¿cómo lo tiro? No quiero que pare mi chut. No querrás que perdamos, ¿verdad? Venga, si se lo has dicho a Nicky hace un momento, ¿cuál es el secreto para batir a Ito? Está bien, chicas. Si queréis saber cómo se le puede meter un gol a Ito, escuchad con atención. Fijaos siempre cómo se coloca. ¿Cómo? Jock les está pasando información sobre Ito. ¡Gol! Justo al lado contrario. Aito ha sido cogido a contrapié. Jock, eres un traidor. ¿Cómo has podido hacerme eso? Ahora le toca a Luncia tratar de batir a Olka. Ha llegado a rozar el balón. 2-1 a favor de los Snowkids. Suerte, chaval. Nada más. Tengo que quedarme quieto. Aito siempre suele dar un pequeño salto en la dirección en la que se va a lanzar. No puede evitarlo. Es un reflejo superior a él. ¡No! Llega el turno de Tía. ¿Será capaz de marcar? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Tía ha fallado su lanzamiento! Ahora le toca a Jock. Si fallara, los Snowkids aún tendrían otra oportunidad. Pero si marca, la aventura de los Snowkids habrá terminado... Y será el equipo paradisial que pase a la final.
4-3. El equipo Paradisia vence en la ronda de penaltis. Los Snow Kids han quedado eliminados. Nadie lo hubiera imaginado. ¡Es increíble! Oh. Pobres muchachos. Sí, estarán decepcionados. Tenemos que hacer algo por ellos. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Hemos ganado! ¡Oh! Estábamos tan cerca. Tenía que pasar algún día, Arch. ¿Arch? ¿Eh? Estoy en el centro médico con Rocket. Esto parece mucho más serio de lo que pensábamos. ¿Qué? Salimos ya para allí. Lleva al equipo a la villa, Artegor. Quiero hablar con ellos. Sé bien lo que duele cuando te toca perder, Arch. Pero tú sabrás devolverles la confianza, estoy seguro. Por fin ha quedado claro lo que realmente son los Snow Kids. Unos perdedores. No me quisieron con ellos y ahora han recibido su merecido. Eres el mejor, hijo mío. Ahora sí podrás ganar, ¿verdad? Oh, vamos, May. No irás a romper a llorar porque hayan puesto a ese equipo de frikis en el lugar que le corresponde, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa a ti con los Snow Kids? Pensaba que estabas resentido solo con Jock, pero no. Tienes que odiarlos a todos, ¿verdad? Pues yo no soy como tú. Deberíamos enviarlo de vuelta a Killian. Y cuanto antes mejor. De acuerdo. Haz lo que sea necesario. Entrenador, ¿cómo está? Venga, Arch. Dinos qué está pasando. Parece que Rocket tiene algún problema con su fluido. Es un fenómeno conocido como resonancia. ¿Y es serio? Tía, ve con los demás, por favor. Yo me quedaré a hacer compañía a Norata y a Kiara. Bueno, Jock, ya estás en la final, tal y como te dije. Aunque tuviera que derrotar a mis amigos, nunca dudé de que lo conseguiríamos. A costa de lo que sea. Eso quería oírte decir. Ahora hablas como un ganador. A costa de lo que sea. Sé lo decepcionados y tristes que debéis estar por haber perdido. Y eso es absolutamente normal. Dejad que el sentimiento salga, llorad si es necesario, pero nunca olvidéis que habéis jugado un gran partido, un partido sensacional. Podéis iros contentos de este torneo porque habéis dado lo mejor de vosotros. Vosotros, los Snow Kids. Sí, pero hemos perdido. ¿Y qué más da? A veces aprendemos mucho más cuando perdemos que cuando ganamos. Ganaréis muchos más partidos en el futuro. Pensad en ello y todavía sois los campeones. Los bicampeones de la Copa del Galactic Football. ¡Go, Snow, go! Muy bien, ahora id a descansar. Arch. ¿Pero qué demonios? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cálmate, Rocket. Tienes que tomártelo con tranquilidad. Estaba en el campo y... ¿Qué ha pasado con el partido? Hemos perdido, ¿verdad? Ahora no es el momento de pensar en eso. Debes descansar. Hemos perdido. Hemos perdido. ¡Eh!
El golpe del siglo. La histórica derrota de los Snow Kids. Natural que la gente se pregunte si esto no marcará el final de toda una época. El declive de Arch y los demás. Adin, ¿qué opina? Que parece olvidar que sin Ed, Jock y May, tres jugadores entrenados por el propio Arch van a disputar la final. Tres. Y tenga presente que muchas escuelas de toda la galaxia utilizan los métodos de Arch como modelo de enseñanza. De hecho, en este momento, estamos intentando reunir todos esos programas en un gran centro de formación. ¿Vosotros? ¿Dónde están los chicos? Les he dicho que se tomaran el día libre y que se lo pasaran bien. Sí. Además, hay algo sobre los chicos que queríamos comentarte, Arch. Sí, hemos pensado que tenemos que hacer algo completamente diferente para ellos esta noche. Soy todo oídos. No puedo creer que hayamos perdido. Vale, vale, ya lo sabemos. Es que no lo aguanto. No puedo soportarlo. No dejes que eso te coma el coco. Después de todo, no era el campeonato del Galactic, solo era un torneo. Y hemos llegado a las semifinales, ¿verdad? Lo cual no está nada mal si lo piensas bien. Yo quería deciros que... ha sido genial haber jugado con vosotros, amigos. En serio, un gran honor. También lo ha sido para nosotros, Lucía. Oh, gracias. Sois todos geniales. Sí, todos menos Micro Eyes. Esto es precioso, ¿verdad? Sí, parece que jamás pudiera suceder nada malo aquí en Paradisia, ¿no os parece? ¿Podéis pasarnos el balón? Yo lo cogeré. ¿Otra vez tú? Esto no me huele bien. Por desgracia, todos nuestros cálculos son correctos. Paradisia va a estallar. ¿Y no se puede hacer nada? Por ejemplo, no lo sé, revertir el proceso... Es muy tarde para intervenir. Es un proceso irreversible. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Una semana, como mucho. Eso si la actividad del núcleo no se acelera. Se acabó la fiesta, Magnus. Atrapadlo. No será necesario, Sonny. No tengo intención de luchar. Ya nunca más. ¿Eh? ¿No hay luces? ¿Es que no hay nadie en casa? ¿Todo el mundo se ha marchado ya? ¡Ay! ¡Cuidado con el borde de la piscina! ¡Eh! ¿Pero dónde? ¡Ay! ¡Sorpresa! Ay, Micro Eyes, ¿por qué siempre tienes que dar la nota tú? ¿Qué excusa tienes esta vez? Ninguna, solo quería rebañar un poco. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Venga, sal de ahí. Tenemos un montón de más dinero. ¡Demos la bienvenida a nuestros campeones, los Snow Kids! Gracias, Sidney. Bueno, solo queríamos... Lo siento, estoy un poco emocionada. Todos estamos un poco tristes, pero en los últimos 3 años, vosotros, los Snow Kids, nos habéis dado muchas alegrías y recuerdos imborrables. De modo que... aunque hoy hayáis perdido, aún sois nuestros campeones, los campeones de nuestros corazones. Y eso, ninguna derrota podrá cambiarlo. Suceda lo que suceda, seguiréis haciéndonos soñar. Yo también estoy emocionado porque sois los campeones más asombrosos que jamás haya conocido. Así que prometedme que seguiréis dando lo mejor de vosotros y que siempre creeréis en vosotros mismos. Gracias, entrenador. ¿Eh? ¡Rocket! Haremos lo posible. Prometemos seguir siendo los Snow Kids. ¿Verdad? Sí, claro que sí. ¿Verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá! ¿Qué estabas tramando con el multifluido? ¡Contéstame! Te lo dije. Quería dar a Paradisia una segunda oportunidad. Gracias al multifluido, podría darle a este planeta su propio fluido, una fuente de energía inagotable. ¿Pero de qué estás hablando? Tú sabes que no puedes darle un fluido a un planeta que no lo tiene. Es una locura.
Fui un ingenuo, me creí lo que él me dijo. ¿Quién? El hombre que está detrás de todo esto. Aline, lo has conseguido. No te creas que es fácil moverse de incógnito en Paradisia. No quería que mi presencia como presidenta de la Liga desencadenara rumores desagradables. Para mí, tú no eres la presidenta de la Liga. Por encima de todo, eres tú. ¿Y qué vas a hacer ahora? Tienes que pensar en tu futuro. Puede ser un buen momento para comenzar de nuevo, ¿no te parece? Sí, Adin. Tienes razón. Necesito comenzar otra vez. Lo necesito más que nunca. Parece que tus jugadores ya se sienten mejor. ¡Fue una pasada! ¿De verdad? ¿Eh? ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Fue genial! No sé cuál es su nombre. Contactó conmigo hace algún tiempo a través de una intermediaria, Vega. Se ofrecieron a salvar Paradisia con el multifluido, pero necesitaban más, muchísimo más. Y para ello, yo solamente tenía que organizar un gran torneo intergaláctico y permitir que extrajeran... ¿Que extrajeran el multifluido de los estadios? Si ya tenía algo de multifluido para empezar, solo puede tratarse del mismo individuo que engañó a Blaylock. No hay duda de que de una manera u otra está relacionado con Technoid. Tiene acceso a tecnología que solo ellos poseen. Es un pez gordo. Y parece que también te ha pillado a ti, Magnus Blade. Hay algo aún peor. Hemos inyectado una gran cantidad de multifluido en el núcleo de Paradisia. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué? El multifluido provocará la explosión de vuestro planeta. Paradisia no es más que una bomba de relojería. Los temblores. Hay que evacuar el planeta inmediatamente. ¿Eh? ¿Abandonar esto? ¿Yo? ¡Nunca! Sonny Blackmons tiene razón. Bryn Simbra. Si el multifluido está realmente en el núcleo del planeta, todo el mundo debe abandonarlo de inmediato. Traigo nuevas noticias. Bryn Simbra acaba de llegar a Paradisia. Bien, bien, bien. Todas las piezas del rompecabezas encajan al fin. Y lo han hecho ellas solitas. En el próximo capítulo de Galactic Football... Todo ha sido culpa mía. Demasiado tarde para lamentos, Magnus. A la orden de evacuación, inmediatamente. Tendremos que esperar hasta después de la final. Ahora el fútbol es lo de menos. Tu torneo se ha acabado.